Muy buenas a todos, Shiny, yo soy Chimi y hoy estamos en el primer episodio de esta nueva serie que será, como estáis viendo en el título, Pokémon Negro 2 Random Lock. Bueno, después de esta intro maravillosa de este maravilloso juego, vamos a comenzar. A ver, vale, las pantallas están cambiadas, voy a cambiarlo en un momento, a ver, vale, no, soy gilipollas. Horizontal, pero... A ver, que soy un poquito imbécil. Creo que lo tengo. Está bien. ¿Estaba bien la pantalla? No, no estaba bien. A ver. Hala, ahí. Ya está, a ver. Partida nueva. Vale, pues. No, con esto no va. Pues a ver, vamos a pasar. Bueno. ¡Hola! ¿Qué tal? Te doy la bienvenida al mundo Pokémon. Yo soy la profesora Encina, pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon. Bueno, como ya sabéis, las reglas de este Random Lock, pues son... Bueno, lo voy a pasar así rapidito para poner el nombre y eso. Las reglas del Random Lock, no sé... Bueno, ahora mismo las estaréis viendo en pantalla, o si no, las tenéis en la descripción. Empezamos con la nueva temporada del canal. Ah, vale, aquí es donde se escribe. A ver, minúscula. Y así, perfecto. Yo creo que la estoy cagando y las pantallas son del otro modo, ¿eh? Sí, yo creo que sí son del otro modo. A ver. Ahí. Vamos a dejarlo así. A ver, Matis. No, vamos a llamarle... ¿Cómo podemos llamarle? Pues le voy a llamar... Con mi compañero de canal. Que a ver si empezamos ya a tope con la nueva temporada del canal. Yo ya he empezado. Y bueno, esta serie todos los días a las 4. Hoy sí sé que es a las 8. Pero bueno, porque es el primer episodio y tenía muchísimas ganas de grabarlo. Así que vamos a por todas, ¿no? Con este precioso Random Lock. Ya sabéis, todo el juego randomizado. Todo, MTs. Bueno, todo, ¿no? ¿Sabes? Porque es que si no sería una cosa extraña. Casi no sería Pokémon. MTs, Pokémon salvajes, Pokémon de entrenadores, Pokémon de gimnasio, todo. Menos las estadísticas, los tipos y todo eso, todo está randomizado. Aunque sí me gustaría hacer un reto así, con todo cambiado, con los tipos y todo. Estaría muy guapo. Sería demasiado difícil, pero estaría muy guapo. ¿Diga? ¿Sí? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Eres tú, Encina! ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¡No me digas! ¿Le has dado una Pokédex a mi peque? ¡Qué alegría! ¿No sabes las ganas que tenía de que también se fuera de viaje como nosotras en nuestros tiempos? ¿Cómo? ¿Que ya has venido? ¿Que ya has enviado a alguien? Hay que ver cómo eres. Algunas cosas no cambian por lo que veo. En cuanto se te mete algo en la cabeza, lo haces y punto. Sin decir nada a nadie. ¡Ajá! Dices que se llama Bell, ¿no? Con un sombrero verde enorme. Sí, sí, se lo diré, ningún problema. Hala, pues nos van a dar a nuestro primer Pokémon. Bueno, si veis que cojo... Así que... No sé cómo se llama, pero que cojo mucho aire con la nariz. Es que... estoy malo. Y pues eso. ¡Hola, Chimi! Hola, mamá, tranquila. ¿Eh? ¡Oh, ya nos movemos! A ver... ¿Conoces a la profesora Encina? Es una famosa científica que investiga los Pokémon. En realidad, somos viejas amigas, yo y hemos hablado por primera vez desde hacía mucho tiempo. Por cierto, así sin venir a cuento, Chimi. ¿Quieres tener tu propio Pokémon? ¡Hombre, claro! Bien, ya hemos dado el primer paso. Ahora dime, ¿sabes qué es la Pokédex? Por supuesto. ¿Cómo no? ¿No te parece increíble que registre automáticamente todos los Pokémon que vas encontrando en tu camino? Y la pregunta de rigor, ¿quieres una Pokédex? Claro. Bien, ya hemos dado el segundo paso. Chimi, tu camino ya está decidido. Una chica llamada Bell va a venir a verte. Es la ayudante de la profesora Encina y lleva un enorme sombrero verde. Así que la reconocerás seguro. Cuando la encuentres, recibirás tu primer Pokémon y la Pokédex. Por cierto, si no me equivoco, llevas un videoemisor en la bolsa. Porque sabes cómo abrir la bolsa, ¿no? Hombre, tan retrasado no soy. Si me he puesto la ropa, sabré abrir una bolsa. Tienes que encontrar a Bell, ya sabes. Una chica con un sombrero verde gigante. Bueno, enorme.
para el caso es lo mismo. Nunca ha estado aquí, así que a lo mejor se ha perdido. Venga, a buscarla. Vale, mamá, tranquila. A ver, vale, perfecto. Opciones, velocidad del texto rápida, animación batalla ver, cambiar, estéreo. Perfecto. Ahora salimos de aquí y vámonos. Vámonos, venga. ¡Hola, Chimi! ¿Eh? Oh, eres tú, Daniel. ¿Qué te cuentas? ¿Ya tienes algún Pokémon? Por aquí no hay entrenadores y me estoy aburriendo un poco, la verdad. ¿Eh? Una chica llamada Abel te va a dar un Pokémon. ¿En serio? ¡Chimi! Si alguna vez tienes un Pokémon, cuídalo con mucho mimo, ¿vale? Bien dicho. Venga, vamos a por tu Pokémon. Yo tengo un asunto pendiente. Y me hace falta una persona de confianza, además de mi compañero Pokémon. Sí, me refiero a ti. Tú pareces de ser de fiar. Vuelve a casa. Vale, hasta luego, Chimi. Venga. Venga, busquemos esa tal Bell. Pues venga, vamos. Oh, venga, vamos a por todas. Como sé dónde está, voy a ir así rapidito. Venga, vamos para arriba. Oh, claro, el mirador de ciudad en Gobe. En Gobe. Seguro que esa tal vez le estará ahí mirando, admirando el paisaje. Venga, vamos a por tu Pokémon. Y te quedas ahí. Oh, oh, qué vistas más bonitas. ¡Qué bonito! ¿A que sí? ¿A que es bonito? Ah, hola, yo me llamo Bell. Soy la ayudante de la profesora Encina. Por cierto, estoy buscando a alguien. ¿Tú no conocerás a Chimi? No, la verdad es que no le conozco. Me han dicho que es buen tío, pero ni puta idea de quién es. ¿Qué me dices? ¿Tú eres Chimi? ¡Hala! Eres exactamente igual a como te había imaginado. Y si me imaginabas así, ¿por qué no me has dicho que si yo era Chimi? Es que, de verdad... ¡Ay, Bell! Encantada, me alegro mucho de conocerte. Ahora tengo que pedirte una cosa. ¿Quieres ayudarnos a completar la Pokédex? Hombre, por supuesto. Sería una gran ayuda. Gracias, tu apoyo ayudará a la profesora Encina a avanzar en su investigación. Además, completar la Pokédex es muy divertido. Vale, me das mi Pokémon, por favor. Ha pasado un ángel. Vale. Pues entonces, ¡tachán! Aquí dentro está el Pokémon que será tu compañero. Uy, 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 uy. A ver, a ver. Oh, mira. Un Zubat. Un Iglybuff. ¡Hostia, un Axew! Pues ya está, ya tenemos Pokémon, ya está. Es que elegir a este. ¿Te parece bien este Pokémon, hombre? Por supuesto. Sí, me ha obtenido un Axew. Y bueno, pues... ya sabéis, si queréis un Pokémon con vuestro nombre, lo ponéis en los comentarios y yo estoy encantado de poneroslo. ¡Hala! ¡Axew te pega de maravilla! Por cierto, ¿quieres ponerle un mote al Pokémon que has elegido? Hombre, claro. Voy a poner, a ver, en honor a una gran persona. A ver, aquí. Bueno, como ya os he dicho, un comentario y un Pokémon para vosotros. Entonces, ¿quieres ponerle de mote el mote Ricardo? Sí. Ricardo, es un nombre precioso. Ya lo sé, es que me lo estás diciendo a mí. Y ahora que ya tienes a tu Pokémon, toma la Pokédex. ¡Oh, tengo una Pokédex! Pokédex. Verás, la Pokédex es un dispositivo de alta tecnología que registra de forma automática todos los Pokémon que vas encontrando. La profesora Encina quiere que recorras Teselia llevando la Pokédex y encuentres todos los Pokémon de la región. Ya me puedo ir. Ah, venga. ¡Eh! Vas a tener mucho esperando. Que te estoy hablando. Ajá, así que este es tu compañero, Me alegro por ti. Mi hermana ya te lo ha dicho, pero yo te lo repito por si acaso. Cuida bien de este Pokémon, ¿Y qué es eso que llevas ahí? Es una Pokédex. Por favor, dame una Pokédex a mí también. Quiero hacerme más fuerte. Y con una Pokédex podré aprender mucho más sobre los Pokémon. Y eso me haría más fuerte. ¿Tú quién eres? Me llamo Daniel y voy a viajar por toda Teselia junto a mi compañero Pokémon en busca de algo muy importante. Vaya, ¿en serio? No acabo de entender tus motivos, pero irse de viaje siempre es algo bueno. Y da la casualidad de que tengo otra Pokédex aquí conmigo.
Parece que la distribución de los Pokémon es distinta a la de hace 2 años. Cuantos más seamos, más descubriremos. ¡Hala! ¿Y qué? ¿Ya me puedo ir? ¡Oh, tranquilo! Let's see how good a trainer you are. I'll use my Pokémon that I raised from an egg. Vale, mi inglés super perfeccionado de Oxford. ¿Pero por qué me habla en inglés? Prepárate para un desafío a manos de Tamer Daniel. ¡Oh, un Pikachu! Interesante. A ver qué ataques tiene este Axew. Nuestro preciado Ricardo. A ver, luchar. Legado, bola voltio, beso amoroso, giga impacto. Beso amoroso. ¿Qué hace beso amoroso? Es que no lo sé, la verdad. Ahora me pillo un poco en bragas. Con una cara que asusta, da un beso al objetivo y lo adormece. Giga impacto, carga contra. Bola voltio. Cuanto mayor sea. Legado no le voy a hacer porque me muero. A ver, bola voltio, venga. Recurrente. No me quitará mucho. Nada, un PS. Venga. Dos golpes. Y nada, bola voltio. No creo que le quite mucho. ¡Puf! Qué poquito, chaval. Qué poquito. A ver. Beso amoroso. Recurrente. 16. Y 15. Bueno. Beso amoroso. Ole, perfecto, dormido. Ahora vamos con Giga Impacto. Hala, como mola más dormido. Hala. Dime que va fuera. Uy, casi. El enemigo está dormido como un tronco. Y yo tengo que descansar. Pero ahora. Otro Giga Impacto. Hala, Pikachu sigue dormido. Y yo con otro Super Giga Impacto. Ganamos a este Pokémon. Bueno, este Pikachu, joder, tiene estática, manda huevos. El Pikachu, el Pikachu enemigo se ha debilitado. Ricardo ha ganado. Oh, siento. Sube, ole, chaval. Subimos de nivel. A ver. 2 en ataque y 2 en PS. Y 2 en velocidad, hostia, 16 de ataque. No está mal, está muy bien. No he sido capaz de hacer que ganara. Mierda, no me ha dado tiempo a leer lo siguiente. He perdido. Esto no es como combatir contra Pokémon salvajes. Bueno, da igual, me conformo con saber que puedo contar contigo. Me voy a adelantar, tú no dejes de hacerte más y más fuerte. Ana, venga. Está más ver. Vuestros Pokémon han estado geniales, pero este todavía es un poco débil. Tendrá que fortalecerse combatiendo. Y ahora lleva a tu Pokémon al centro Pokémon. Tiene que recuperarse después de un duro combate. Vale, muchas gracias, Bell. Me acompañas y todo. Qué maja eres. Los centros Pokémon son todos iguales, estés donde estés. Venga, entremos. Pues entremos. Ven, que te enseño cómo funciona el centro Pokémon. Aquí puedes curar a tus Pokémon sin que te cobren nada. Cuando tu equipo esté debilitado, no dudes en venir. Voy a curar a tu equipo Pokémon, déjame un momento tus Pokéball. Lo que yo no me explico es. Cada vez los centros Pokémon son mejores, ¿de dónde sacan el dinero? Porque si no cobran. Y ahora te explico cómo va el PC. Este trasto cuadrado de aquí es el PC, cualquier entrenador puede usarlo. Puedes dejar los Pokémon que llevas o recoger los que están almacenados en el PC. Y ahora eso de ahí. A ver. ¿El qué? Ah, la tienda. Esta es la tienda Pokémon. Aquí puedes comprar objetos útiles o vender los que ya no necesites. También puedes comprar Pokéballs para capturar Pokémon. Aquí tienes unos Pokéballs de regalo, Chimmy. Perfecto, muchas gracias, Bell. Y ahora te voy a enseñar a usar la Pokéball que te acabo de regalar. Venga, sígueme. Me ha curado, ¿no? Pokémon. Vale, sí, me ha curado. Tino, ni, ni, no, ni, ni, no. Vámonos de aquí. Oh, Bell. Oh, encantada de conocerte. Tú debes de ser Bell, ¿a que sí? Y veo que Michimi ha elegido a Oswald. No, he elegido a Axew. Jiji. Esto tiene buena pinta. Mamá. Jiji. ¿Tú? Por Dios. Uy, casi lo olvido.
Toma para ti unas señoras deportivas. Oh, perfecto. Te quedan de maravilla. Ahora te voy a leer las instrucciones. Mantén pulsado el botón B para correr deprisa. Con estas deportivas irás como una bala por tu aventura. Ahora tú y tu Ozawod podréis ir a cualquier sitio en un santiamén. ¡Que no es un Ozawod! ¡Que es un Axiu! Hermana de Daniel... Ah, no. Sí, gilipollas. y esto es de mi parte. Oh. ¿Es el mapa? Sí, perfecto. Un mapa. Oye, ¿y cómo es que hay dos mapas? Quiero que le des otro a mi hermano. Es verdad. Solo hay un camino que lleva al mar, pero siempre viene bien tener un mapa. Así que puedes tener una vista de toda Teselia y saber dónde, y saber siempre dónde está exactamente en cada lugar. Jijiji, solo de con mirarlo ya me pongo contenta. Bel, guarra, no me jodas. Venga, nuestro próximo destino es la ruta 119. Te voy a enseñar a capturar Pokémon. Joder, qué guarra eres, Bel. Siempre que lo mira se pone contenta. ¡Hasta pronto! Ve con Ozawod. Joder, qué pesada mamá. ¡Que no es un puto Ozawod! Y conoce a mucha gente y muchos Pokémon. ¡Que no es un Ozawod! ¡Que es un Axiu! Tiene complejo de Ozawod, ¿eh? Venga, vamos así rapidito. Oye, Chimi, ¿dónde vas sin Pokémon? ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Ese Axiu es tuyo! ¡Bien! Una que por fin sabe que Pokémon es. ¡Me cago en todo! Pues nada, acepta esto como un regalo de despedida. Venga, que no te des reparo. Oh, una poción, perfecto. Si tienes un Pokémon pachucho, no te hagas la vida imposible y acude a un centro Pokémon cuanto antes. Sí, la verdad es que tengo que hacerlo, porque si no, me va a ir mal. A ver, Bel. Oye, una cosita, es por aquí, por aquí. Esto me recuerda a aquel día en la ruta 1. Muy bien, pasemos a la explicación. Las páginas de la Pokédex se rellenan de forma automática cada vez que te topas con un Pokémon. Cuando los atrapas, añade información aún más exhaustiva. Te lo voy a demostrar. Voy a enseñarte cómo atrapar Pokémon, ¿vale? A ver, voy a pasar esto rápido. Porque me da igual. Un Glameow. Ah, no, un Purloin. Glameow es el de Pokémon Diamante y Perla. Bueno, es latino. Venga, a ver si podemos atrapar al Pokémon antes de esto de acabar. A ver. ¡Hala! Purloin atrapado. ¡Mira qué bien! ¡He capturado un Pokémon! Vamos a hacer un repasito de lo que he hecho. Primero, lo que debes saber es que un Pokémon con muchos PS es difícil de capturar, tenlo bien presente. Por eso lo ideal es reducir sus PS. Si, además, lo paralizas o lo adormeces con un movimiento de tus propios Pokémon, te será aún más fácil capturarlo. A ver, un momento antes de todo, vamos a pararlo. Vale, ya estamos aquí, que he tenido que acudir a un problema de índole personal y familiar. A ver, vas a entregarle el mapa a tu amigo, ¿no? Sigue este camino sin desviarte y llegarás a Pueblo Ocre. Pues hala, te dejo. Ojalá conozcas y atrapes un montonazo de Pokémon. Venga, Bel, adiós. Uf. Venga, a ver qué Pokémon nos sale. A ver, qué Pokémon... ¡Un Lotad! Bola Voltio. Espero no quitarle mucho. A ver. Beso amoroso. Duérmete. Ahí, perfecto. Voy a intentar capturarlo. Voy a tirarle una Pokéball. A ver si funciona. Si no, pues. A ver, Pokéballs. Usar. Si no, bola Voltio. Venga, a ver.
Venga, a ver si podemos atrapar a este Lothar. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero vamos! ¡Ole! Lothar, Pokémon alga, agua planta. Altura 0,5 metros, bueno, medio metro. Y peso 2,6 kilogramos. Parece una planta acuática, hace de ferry para los Pokémon que no saben nadar. ¡Oh! ¿Quieres ponerle un mote al Lothar capturado? ¡Hombre! Y bueno, le voy a poner el mote de una persona que sé que va a comentar en el vídeo, porque si no... pues si no le voy a canear, pero bien. Y... espera. Primero voy a ver cómo me suena bien. A ver. No, así no me suena bien. Seguramente me está equivocando. ¿Así? Así es que tampoco... no. A ver, me la voy a jugar, lo siento. Lo siento, Jesús, si lo pongo mal. Ya lo sabes, pocas veces lo pongo bien. Pero bueno, así lo voy a dejar. Y bueno, gente, pues, como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo. Darle un like si es así, ponerlo favorito, ponerlo en vuestra lista de reproducción favorita, para verlo todas las veces que queráis. Nosotros nos vemos mañana a las 4 con el segundo episodio de Pokémon Negro, Negro 2 Random Lock. Y pues nada, chicos, hasta entonces. Adiós, Shinies.